Bueno, yo el primer elemento que quiero señalar es que el Estado social, o en sus diversos formatos de Estado benefactor, Estado asistencialista, está en el horizonte histórico de las sociedades contemporáneas. Me parece a mí que es prácticamente irrenunciable esta meta de reconstruir el Estado social. Ciertamente se trata de una fórmula que fue ensayada en el centro del siglo XX, en el corazón del siglo XX, como resultado de la Segunda Guerra Mundial en muchos países, pero como secuela de las crisis económicas del capitalismo de los años 30. En muchos países se ensayó esta fórmula de propiciar un capitalismo, digámoslo así, con rostro humano, un capitalismo regulado, que implicó en muchas ocasiones proteccionismo económico, pero de una manera muy importante implicó medidas de protección social, salarial, educativa, de salud, etcétera. Pero el Estado social no es algo que nació, quiero decir, el Estado social tiene antecedentes que van incluso al siglo XIX. Y un estadista importante, paradójicamente importante para el Estado social, fue el canciller alemán Otto von Bismarck, quien en un periodo en el que Alemania estaba teniendo un despegue industrial muy importante y en el que había un movimiento socialista también muy importante, porque el Partido Socialdemócrata Alemán era el partido más numeroso y más radicalizado probablemente del mundo, de Europa. Bismarck estableció una serie de políticas para contener la protesta social obrera que abordaran el tema de la cuestión social. Políticas salariales, políticas, en fin, de protección a la salud, etcétera, reducción de la carga de horaria, etcétera. Esto es interesante porque lo que van a discutir mis compañeros es quién tiene la centralidad de las políticas sociales, si la clase obrera o si hay otros sectores que deberían de ser tomados en cuenta como la clase media, que es un poco lo que nos van a hablar de ello, lo que ellos nos van a hablar. La condición histórica de posibilidad para el surgimiento del Estado social tuvo que ver con la existencia de una clase obrera radicalizada, politizada, y con la existencia de un discurso ideológico que ponía en primer plano la justicia social, la distribución de la riqueza, pero teniendo como horizonte la revolución socialista en última instancia. Y el Estado social, yo creo que lo debemos concebir como un dispositivo funcional para mantener funcionando el capitalismo, conteniendo la protesta social, al mismo tiempo que se favorecen las condiciones de reproducción de la acumulación de capital, etcétera. Entonces, la reflexión sobre las posibilidades de reconstruir el Estado social hoy en día tendrían que ver con el hecho de si es posible o no contar con condiciones similares que se presentaron desde la época de Bismarck, que se agudizaron en los años 30 y que finalmente hicieron posible esta suerte de capitalismo democrático de bienestar. Que se configuró entre los años 40 y los años mediados de los años 70. Ayer lo comentábamos en el desayuno con Rolando, justamente, que parece ser que esta época, que va de los 40 a los 70, fue más bien un interregno atípico dentro de un arco histórico más amplio, que fue el capitalismo liberal de mercado sin restricciones, de mercado no regulado. Y que hoy pues está nuevamente instalado de tal forma que nos hace ver ese periodo
de los años dorados, como los llamaba Eric Hobsbawm, justamente como un interregno atípico y no como algo a lo que ya nos habíamos acostumbrado. Sin embargo, hoy parece que estamos de regreso de o al final, quién sabe qué vayan a pensar mis compañeros, a lo mejor sería interesante preguntárselos, ya desde ahorita los provoco. Estamos ya frente al final de un ciclo corto. Esa podría ser una buena pregunta. Si estamos al final de un ciclo corto neoliberal y estamos en posibilidad de relanzar un nuevo tipo de capitalismo de organización, digamos, nuevamente enderezado a promover el bienestar, que implicaría nuevas formas de intervención y regulación. Estado social, yo creo que habría que considerarlo no como un Estado simplemente asistencialista y entregador, por decirlo de alguna manera, de despensas o de recursos en especie o en moneda, sino como un mecanismo de disciplinamiento al capitalismo de tal forma que haga socialmente productiva la libertad de iniciativa empresarial y las libertades de flujo de capitales. ¿Hasta qué punto, en qué sentido, los procesos de innovación tecnológica y todo lo que tiene que ver con los elementos de los que hoy se vale el capitalismo para mantenerse vivo? El Estado social entonces no es solo un distribuidor de recursos, sino habría que pensar cómo lo concebimos en términos de que recupere sus capacidades regulativas y de disciplinamiento del capital, en términos de si efectivamente se vuelve más eficaz para tener recursos a su disposición y para controlar, insisto, la forma en que se distribuye la riqueza social. Yo he escrito algunas características que les voy a leer que intentan recuperar estos conceptos. El Estado social no se agota, como dije, en la prestación de servicios asistenciales, sino que implica un arreglo específico de los intercambios entre los sistemas político, económico, social y cultural de las sociedades alrededor de los siguientes elementos. Primero, el establecimiento de mecanismos políticos y legales que disciplinen a los mercados capitalistas de forma que se impulse el crecimiento y la productividad al tiempo que se evitan las distorsiones y los desequilibrios que se han presentado en los últimos años. En segundo lugar, es el reconocimiento por parte del Estado de determinados actores y sujetos sociales dignos de ser considerados en las dinámicas de representación de intereses, negociación e intercambios político-económicos, lo cual implicaría una apertura de los sistemas políticos de tal manera que sean capaces de prestar voz y capacidad de representación a sectores que normalmente no son reconocidos por la simple democracia electoral formal liberal. En lo cual se ha insistido mucho en los últimos años alrededor de esta crisis de desafección, desafiliación, desencanto de la democracia, en la medida en que no resulta suficiente como mecanismo de intercambio político, de negociación, de representación. En tercer lugar, la creación de una determinada sustentabilidad fiscal como base para la prestación de servicios sociales universales a la ciudadanía. ¿De dónde viene, cómo puede el Estado adquirir, conseguir recursos? En cuarto, la forja de un poder estatal que permita tomar decisiones vinculantes para provocar una mejor distribución del ingreso entre la población como resultado de una política salarial determinada, lo cual tiene que ver con aspectos de intervención en la vida económica mucho más estructurales y más difíciles de alcanzar. Y finalmente, el funcionamiento cotidiano del Estado como factor de cohesión social, desarrollo social, en términos simbólicos también, reconocimiento de valores y reivindicaciones culturales que favorezcan la solidaridad y el compromiso con el bien público. En última instancia, ciudadanía es una categoría que apunta a una disposición de los individuos a participar
hacerse cargo, discutir y asumir una actitud mucho más activa, proactiva en los asuntos públicos. Darle más importancia al ciudadano que al consumidor. Desde la dimensión política, de la ampliación de la capacidad del sistema para reconocer esos actores que quedan fuera, desde obviamente la dimensión fiscal, la dimensión estructural de la economía, y este elemento cultural, simbólico, que va de la mano con los elementos que hicieron triunfar al capitalismo por encima del socialismo, que habría que considerar. Estamos en una época en la que las fuerzas del individualismo egoísta, posesivo, han derrotado hasta cierto punto, o por lo menos han mediatizado a las fuerzas del compromiso público. Finalmente, de que yo creo que es indispensable reconstruir el Estado social, y con esto ya voy a terminar. Las investigaciones, las ciencias sociales han hecho un esfuerzo muy importante durante los últimos lustros o décadas. Creo que se gastan ríos de tinta cada año en las investigaciones para medir la pobreza, los análisis de los regímenes de bienestar, de los cuales Carlos y Enrique son estudiosos, lo cual demuestra que hay una preocupación de la comunidad intelectual, la comunidad científico-social al respecto del asunto. Sin embargo, entonces, esto significa que el tema está allí, es crucial para comprender la dinámica política contemporánea, desde Hugo Chávez en Venezuela hasta Cristina Fernández, o en Ecuador también, o en Uruguay. Existe una preocupación muy clara y evidente por esta situación. Sin embargo, hay un déficit quizás reflexivo teórico que permita iluminar los caminos para alinear los esfuerzos de las instituciones y los regímenes concretos de bienestar o de inclusión con ideas más generales que tiendan a un rediseño estructural del Estado en su relación con el capitalismo y con los ciudadanos, de forma que permita generar un cambio de paradigma tal como se requiere en este momento. Yo creo que hay que mucho que pensar al respecto y que finalmente las posibilidades de la reconstrucción del Estado social dependen no solo de la imaginación teórica, sino también del grado en que se puede alterar la correlación de fuerzas políticas al interior de las sociedades y de forma global. Finalmente, es un tema de orden, de control de recursos, de movilización de capacidades, de alineamiento de las disposiciones a la participación, a la exigencia y a la contestación, que no flota en el aire y que tiene que ver, paradójicamente, con las propias consecuencias de las políticas sociales, porque lo comentaba yo el antier, el movimiento contracultural y político más importante del siglo XX en los Estados Unidos surgió como resultado de la afluencia y del bienestar económico que alcanzó ese país como resultado de la Segunda Guerra Mundial, y algo similar ocurrió en México con toda proporción guardada, es decir, la clase media había salido relativamente airosa en términos de el bienestar que alcanzó en los Estados Unidos, en México, en Europa, y ese sector es el que tenía más capacidad para contestar y buscar una modificación del sistema de distribución de riqueza y demás. Entonces, la pregunta va por... Es decir, el Estado social es recuperable o reconstruible en la medida en que se recupere el prestigio de las ideologías, digamos, que ponen en el centro de las preocupaciones políticas a la justicia, por una parte, pero también tendrá que ver con el grado en que existe una masa social con determinadas capacidades y posibilidades concretas alrededor de sus condiciones de existencia. Bueno, creo que eso es algo que
veremos en el futuro qué pasa, pero me parece que es un problema que se tendrá que abordar tanto por activistas como gobernantes, así como por investigadores. Bueno, luego podemos seguir comentando. Entonces, muchas gracias. ¿Qué estrategia sería apropiada para pensar en términos de una movilidad ascendente cuando el tema que predomina es justamente el de la movilidad descendente, lo que tiene que ver con toda la temática de la vulnerabilidad y de las nuevas formas de pobreza que hay en nuestra región? Lo primero que tendría que decir es para contestar una pregunta como esta hay que asumir una perspectiva histórica, un poco en el sentido que lo planteó ya hace muchos años Charles Tilly, que si queremos ver cuáles son las posibilidades para el futuro, lo primero que tenemos que hacer es un recuento de cómo hemos llegado a dónde estamos, porque eso determina, las trayectorias determinan en muy buena medida las posibilidades de cambio. Clásicamente, en la visión, por ejemplo, de Espin Andersen, el Estado, la familia y el mercado son factores cruciales, pero cada vez más son también cruciales los organismos multilaterales, organizaciones del tercer sector y desde hace mucho tiempo en nuestros países, por supuesto, las comunidades. Entonces hay dos ideas cruciales que quiero más o menos mantener. Por un lado, la idea de que hay una gran variabilidad de la manera como se pueden combinar estos pilares de los que les estoy hablando, de que estas maneras más o menos particulares, como se constituyen los regímenes de bienestar concretos, generan limitaciones estructurales muy importantes para cambiar. Entonces, los cambios son posibles, pero no son fáciles, porque lo que se ha avanzado de alguna manera se convierte en un recurso, pero también en un obstáculo para el futuro. Con esto más o menos en mente, podríamos hacer una rapidísima radiografía de la situación, digamos que priva en términos muy generales en América Latina. Y lo que podríamos decir es que hay algo muy evidente, que lo que es muy evidente es que los activos que hemos acumulado, con las especificidades del caso que podamos pensar, los activos institucionales, no son adecuados para enfrentar tanto la estructura heredada y la estructura emergente de riesgos sociales. Y sobre esto voy a hablar a lo largo de la exposición. Y luego, por supuesto, que esto no es igual en todos lados, entonces tampoco podemos diseñar una especie de camino único o una vía regia para resolver este tema. Lo primero que habría que decir es justamente esto, que en América Latina hay distintas maneras de articular el Estado, los mercados, las familias, poniendo nada más en ese terreno el asunto del bienestar, y que algo muy evidente es que donde hubo mayor desarrollo estatal, mayor desarrollo institucional, hubo una mejor respuesta para este tipo de problemas, y donde ocurrió lo contrario, pues también enfrentamos situaciones donde la pobreza es mucho mayor, donde la desigualdad es más acusada, etc. Y bueno, si hiciéramos una rápida radiografía en el extremo de las imágenes de nuestra región, lo que veríamos es que si pensamos, por ejemplo, en los más pobres y en los vulnerables, lo que veríamos es que viven en distintos lugares, que viven no solamente en el campo, sino que también en las zonas metropolitanas, que con frecuencia carecen de empleos formales, que el acceso que tienen a servicios públicos, servicios sociales, no, o a infraestructura no es el adecuado, que la calidad de los servicios a los que son acreedores es inferior a la calidad de los servicios que obtienen otros sectores sociales y que, por otro lado, a nivel como de las representaciones sociales del asunto, esto se ve en América Latina, en muchos lugares, no en todos, como una situación casi natural. Eso ocurre en México, el tema de la tolerancia a la pobreza en un lugar donde, donde casi el 50% de la población es pobre es altísimo. Y lo otro que tendríamos que decir es que esta breve imagen en realidad habla de la condensación de muchas herencias. Rápidamente lo que podríamos decir es que tanto la población indígena como la población afrodescendiente está prácticamente excluida en muchísimos de nuestros países de las instituciones de protección social. Y que cuando se atienden los riesgos, rezagos de salud, educativos, ambientales que enfrentan este tipo de poblaciones, casi siempre se hace esto desde una perspectiva asistencial, pero esporádica,
o en situaciones de emergencia social. Y lo que tendríamos que pensar, un poquito recordando algo que decía Guillermo Bonfil Batalla hace ya décadas, es que cuando hablamos de indio, en realidad estamos hablando de una representación social que en realidad fue utilizada para marcar a una población que fue colonizada, y que la misma idea de lo indio, o los indios, o el indio, en realidad fue una manera de borrar las enormes diferencias que existían ya en el mundo que fue colonizado. Y un poco hemos heredado esa misma visión sobre los pobres, los indios, el indio, como esta especie de segmento social que es simplemente el que está al margen de la vida común. No hay que olvidar que en la perspectiva liberal decimonónica lo que planteaba más o menos es que había que realizar un proceso de transculturación de los indígenas, y que Benito Juárez, que por cierto era de origen zapoteca y que fue presidente de México, pensaba que en las comunidades indígenas se concentraban todos los valores, los antivalores de la vida social, y que lo ideal era hacer lo que se pudiera para acabar con esas herencias y entonces integrarlos a la vida pública y liberal, al mercado, etc. Claro, lo que ocurrió en México en la época, a mediados del siglo XIX, tenía muy poco que ver con el sueño de crear una clase media o con el sueño de crear una sociedad liberal frente a la ideal de propiedad, de pequeña propiedad individual. Lo que había era latifundios y propiedades y tierras comunales, frente al ideal de trabajo libre, lo que prevalecía era el peonaje, la leva para los ejércitos, la orfebrería, las artesanías, frente a la idea de la movilidad social, un poco en el esquema de Tocqueville que observó en los Estados Unidos en su obra de La democracia en América. Lo que había era más bien una población encerrada en castas. Y si viéramos lo que pasó, por ejemplo, en México al terminar el proceso, digamos, de la era liberal, lo que encontraríamos es que hubo un proceso de modernización muy intenso, pero que los beneficiarios de ese proceso fueron miembros de una pequeñísima oligarquía, que la clase media que se desarrolló funcionando solamente en países como México, que tenía un pasado indígena y colonial muy grande, la clase media que se desarrolló fue muy pequeña. Es difícil calcularlo, pero si alguien hiciera, y los cálculos más o menos hablan de uno de cada 15 los que pertenecerían a ese pequeñísimo segmento, y en ese contexto también que apareció la clase obrera, en realidad fue más bien a ocupar la misma situación de pobreza y de injusticia en la que se encontraban ya los indígenas y los campesinos. Le di al revés. Luego, con la Revolución Mexicana, lo que encontramos fue una manera distinta de construir lo social, en un contexto en el que hacía falta también reconstruir al Estado Nacional. La tendencia fue atender la idea de justicia social, pero a través de una relación clientelal y corporativa. No es extraño, por ejemplo, que en el caso mexicano creciera mucho más el tema de los derechos laborales y el reparto agrario en esa época, porque básicamente ese era un mecanismo para legitimar en términos de colectivos, de masas, el funcionamiento del Estado. Y llegamos a una etapa que realmente fue crucial en toda América Latina, que fue la etapa de industrialización vinculada al mercado interno, donde realmente hay una construcción impresionante de instituciones que luego marcaron el destino del bienestar en toda la región. Aparecieron sistemas públicos de educación y de salud que, como saben, fueron muy centralizados, burocratizados, no contributivos, que eran básicamente excluyentes conforme se ascendía, digamos, de un nivel a otro. Se construyeron también instituciones de seguridad contributivas ligadas fundamentalmente al tema del empleo formal, concentradas en la población urbana y que ofrecían una forma acotada de ciudadanía social, de derechos y titularidades preferenciales para los que trabajaban en el mercado formal. Y vemos de nuevo allí que la impronta corporativa del periodo previo está presentísima a lo largo de toda esta etapa. Las
consecuencias positivas de la manera como se articuló el modelo, digamos, de desarrollo y el esquema de protección, se manifiestan en un crecimiento muy importante de los sectores medios de ingreso, ¿no? Y obviamente un proceso de enriquecimiento también muy importante, y reducción moderada de la pobreza y la desigualdad, avances notables en indicadores de educación, salud, seguridad social en zonas urbanas. Pero si vemos un poco el caso mexicano, que puede ser ilustrador de esto que les estoy comentando, lo que vamos a ver es que junto a estas ganancias de las que estoy hablando, también se notó inmediatamente un proceso de relegación del campo, donde se concentró la pobreza extrema, que hacia los años 60 sufrió crisis, en México en particular, una crisis de la que nunca se ha podido recuperar, y en las ciudades, que tampoco tuvieron el dinamismo que se esperaba para acoger a los migrantes del campo a la ciudad, el crecimiento de un sector informal muy importante, que no tuvo los mismos derechos y el mismo acceso que los que tenían acceso al mercado formal, un abismo creciente entre el campo y la ciudad, entre regiones pobres y regiones ricas, que los sistemas que se constituyeron son muy segmentados y atienden justamente a esta situación de protección para unos, desprotección para otros, desafiliación o de plano exclusión para los que están en la peor situación, que regularmente son los indígenas o los afrodescendientes. Entonces, lo que vemos es que el esquema de protección que se construyó, de alguna manera, fue reproductivo de las desigualdades sociales de las que les estoy hablando. Bueno, entonces, estas son las herencias negativas. Bueno, se crearon sistemas de seguridad social y de salud muy importantes, pero fueron muy segmentados, inequitativos, excluyentes, con bajos niveles de integración y de coordinación, y esa es una herencia importantísima, con un gran sesgo a favor de las zonas urbanas, lo que se traduce automáticamente en marginación de zonas rurales e indígenas, y también con una atención de segunda para los migrantes a las zonas metropolitanas, y luego después con crecientes desequilibrios para resolver el tema en términos financieros, la sustentabilidad de los esquemas de pensiones y de salud. Entre las herencias negativas, una muy poderosa es esta dualización, digamos, de la política social, en donde hay asistencia para unos y seguridad para otros y exclusión para los de siempre. Y también un asunto muy importante, y es que el privilegiar a la situación de los varones empleados en el mercado de trabajo se tradujo en relegar a las mujeres a ser las responsables del tema del cuidado, que no se volvió ni se ha vuelto aún en buena medida un asunto público, sino que es algo que se reproduce y se resuelve básicamente en la esfera doméstica. Bueno, esto ya se los mencionaba, digamos que la esperanza esa que se tenía de que la pobreza rural y la pobreza urbana iban a ser solucionadas porque iba a haber un proceso de salarización lo suficientemente poderoso como para generar pleno empleo, aunque hubo mucha desigualdad en eso en términos regionales, lo cierto es que no ocurrió nunca. No somos un ejemplo semejante al de los regímenes conservadores europeos. Y si vemos un ejemplo, que lo usé siempre como para dialogar con ustedes, en el caso mexicano lo que vamos a ver es el salariado, que fue el corazón de todo el sistema del que les estoy hablando, obtuvo realmente un esquema de protección que en ese momento resultó muy importante para hacer crecer, por ejemplo, a los sectores medios, pero los demás en distintos grados se mantuvieron al margen de este proceso. Y un ejemplo clarísimo de esto es justamente cómo se integran sistemas como el sistema de salud. Esto podría ser un ejemplo de lo que ocurrió en el caso del sistema de salud mexicano, que fue reformado en el 2004, y donde casi podemos ver capas geológicas. Un sector que corresponde en buena medida a la población que vive en zonas indígenas, que está totalmente excluido, el sector asistido socialmente, que son aquellos que no actúan en el mercado formal, el sector protegido por la seguridad
social y los esquemas de seguridad privada que fueron creciendo, y vemos que en términos de derechos la diferencia y de calidad de la protección hay diferencias muy importantes. Y de nuevo, aquí también en ese mismo esquema podemos ver la continuidad de la vieja herencia del clientelismo, porque los que tuvieron un mayor grado de protección fueron los que formaron parte de la coalición que impulsó el proceso de industrialización en nuestros países. Y esto a nivel regional también es evidentísimo. Si vemos la región noreste, que es la región más rica de México, y la comparamos con la región Pacífico Sur, que es la más pobre, y vemos el porcentaje de población urbana que había hacia 1997, encontramos diferencias monumentales en términos de gasto per cápita en salud también, en términos de derechohabientes de la seguridad social, también las diferencias son muy grandes. Entonces, esa misma etapa dejó una serie de desafíos, la mayoría de los cuales continúan sin ser resueltos, sistemas que necesitan ser integrados, unificados y viables financieramente, la necesidad de incluir a los que fueron desafiliados o excluidos, la integración de los que fueron discriminados y cerrar brechas territoriales y de bienestar. Y luego incluir el tema del cuidado, que no formaba parte del ADN, digamos, de nuestros regímenes de bienestar. Y luego llegamos a la etapa de la reforma liberal iniciada en los años 80, y vemos allí que hubo una tentativa que es muy interesante, de incluir a los pobres y garantizar viabilidad financiera a los sistemas de protección, y que hubo un cambio en la cuestión social, donde el tema central ya no era el trabajo, sino reducir la pobreza, limitar la vulnerabilidad social, que de alguna manera podría traducirse como limitar el proceso de descenso, de movimiento descendente en términos sociales, y esto impulsado por una constelación de actores completamente distinta, donde hay actores transnacionales, no los voy a mencionar mucho porque no hay mucho tiempo, y la erosión de la vieja coalición social que había impulsado el proyecto industrializador. Las premisas cambiaron de manera también muy importante. El corporativismo en realidad sufrió un asalto y fue considerado como un lastre para todo el proceso. Se pensó que había que mercantilizar lo que se había construido como esquemas básicamente desmercantilizados en el campo de la salud, la educación y las pensiones. El esquema centralista, se pensó que lo ideal era descentralizarlo, frente a una visión que o era corporativa o era minimalista pero universalista en ciertos terrenos, más bien pensar en una visión residual en la que hay que apoyar nada más a los que no lo pueden hacer por sí mismos, desmercantilizar exclusivamente lo que tenía que ver con servicios sociales básicos para los pobres, focalizar todo eso alrededor de temas de prueba de medios y condicionalidades. Y entonces vemos que podríamos hablar de activos que se acumularon durante el ciclo liberal, ¿no? Primero, un compromiso que no existía de manera explícita para enfrentar el tema de la pobreza, una mayor sensibilidad sobre las cargas que puede implicar el corporativismo y el clientelismo y la falta de control de variables macroeconómicas, aunque luego de repente hay muchísima laxitud a pesar del discurso en cómo se manejan estas cosas. Y luego también la idea de que hay que buscar ciertas complementariedades entre educación, salud, alimentación, cosa que aparece en los programas, por ejemplo, de transferencias monetarias condicionadas. En esta etapa hubo una ampliación importantísima de la cobertura, pero no de la calidad, ¿no? Y de hecho se habla de una especie de universalismo que es muy discutible, porque una cosa es cubrir y otra cosa es realmente garantizar derechos. La idea de que lo que se hiciera tiene que estar primero garantizado fiscalmente, y luego lo que podemos observar, y yo creo que Enrique lo va a mostrar con bastante claridad, es que los avances que se dieron en términos de reducción de la pobreza pues fueron realmente no muy importantes. Y sí hubo, a través del proceso, ya voy a acabar, sí, del proceso descentralización, agudización de la inequidad territorial,
Otro legado importante fue la mercantilización de la que les hablo de tramos de los sistemas de protección social. La focalización como una especie de paradigma alternativo al esquema universal. Aquí. Bueno, aquí hubo un problema. Bueno, entonces no voy a poder avanzar más porque es larga la presentación, pero el asunto es que estamos en un momento en donde hemos ido acumulando a lo largo de la larga duración muchísimos desafíos que en el cambio de una etapa a otra no fueron resueltos. Y el proceso de liberalización de la economía y de liberalización del sector social que experimentamos generó problemas que tenemos que resolver, y ahora se plantea la posibilidad de construir esquemas universales. Y bueno, no aparece, no voy a poder presentarlo en la ponencia, pero hay muchos ejemplos de cómo muchas de las decisiones que se han tomado para universalizar en realidad cargan están lastradas por las herencias de las que les estoy hablando. Los programas de transferencias monetarias tienden a ser familiaristas, tienden a recargarse en las mujeres. Reformas sobre los sistemas de salud que pretenden universalizar los sistemas, como en el caso de México con el Seguro Popular, generan más segmentación dentro de la estructura que ya existía. Se proponen programas para concluir con el tema del hambre, pero se recurre a los viejos esquemas clientelistas. Entonces, si no reconocemos, esa sería un poco la conclusión, que hay una discrepancia muy grande entre lo que hemos podido construir y los temas que tenemos que resolver, realmente pienso que no vamos a poder avanzar. Y aunque coincido con lo que decía hace un momento Héctor Raúl, que el tema es fundamentalmente político, creo que también hay un tema histórico y de claridad de lo que se llama path dependency, que si no se tiene realmente claro, uno no va a resolver nunca el problema, porque es imposible hacer un borrón y cuenta nueva. Tenemos que enfrentar lo que hemos ido cargando, nuestros muertos. Bueno, gracias. Yo creo que fundamentalmente lo que yo voy a tratar de hacer es de alguna manera ejemplificar parte de lo que han dicho Héctor Raúl y Carlos, ahora con digamos, la gran intervención política que se ha hecho sobre el sistema de protección social en el caso mexicano en los últimos años. Pero creo que algunos de estos elementos podemos extrapolarlos en la discusión de los regímenes de bienestar y los sistemas de protección social en América Latina. Claro que con la gran heterogeneidad de la región, pero algunos elementos creo que son posible extrapolarlos y discutirlos. Bueno, entonces, creo que vale la pena, bueno, retomando básicamente lo que planteaba Carlos, sobre lo que construimos durante alrededor de 40 años, pero con el legado colonial, el legado de la revolución, construimos un régimen que le hemos llamado, diferentes autores, un régimen de bienestar dual, en donde teníamos una inclusión desigual en las instituciones sociales de trabajadores formales, ya sea públicos o privados. Insisto en lo desigual, ya lo veremos más adelante. La inclusión corporativa de los trabajadores fue muy diferenciada, con una gran jerarquización, y de trabajadores que luchaban sus organizaciones por obtener beneficios. Como decía Bruno Lottier, se dio como una especie de fuga hacia adelante en la búsqueda de obtener lo mejor para mi corporación, no lo mejor para la, digamos, en términos universales. Y así vemos, por ejemplo, cómo los trabajadores petroleros en México fueron ganando una serie de conquistas. Y también tenemos, por otro lado, la exclusión de indígenas, de campesinos pobres y de trabajadores pobres urbanos. Y por otro lado, lo que también señalaba Carlos, las familias como centrales en el enfrentamiento de los riesgos sociales, ¿no?
lo que dicen autores como Jan Gug o como Juliana Martínez u otros autores. Por cierto, Juliana no pudo venir en esta ocasión, desafortunadamente. Lo mismo que nuestra compañera Carmen Midaglia, que bueno, desafortunadamente no pueden venir y se disculpan. Y entonces las familias fueron las centrales en enfrentamientos de riesgos sociales, muchas veces, ¿no? Entonces se generaron estos regímenes con un carácter, como diría Juliana, de informalidad. Entonces tenemos esa construcción de este régimen dual mexicano. Por ejemplo, podemos, les decía, yo voy a ejemplificar lo que construimos en el país. Por ejemplo, si nosotros vemos los deciles de ingreso en nuestro país y decimos, bueno, de cada 100 mexicanos, ¿dónde se distribuían, por ejemplo, los que tenían acceso a la seguridad social en salud? Vean cómo en el decil 10, por ejemplo, en el decil 9, en el decil 8, por ejemplo, en salud, buena parte de, digamos, si vamos sumando, alrededor de 60-70% de los asegurados en salud estaban entre los trabajadores de ingreso alto o los sectores medios de ingreso alto también, ¿no? Por ejemplo, si vemos los sistemas de salud en Pemex y lo vemos también por deciles, vean cómo está todavía más concentrado, ¿no? O sea, los altos ingresos petroleros tienen, digamos, alta incorporación a sistemas de salud. Por ejemplo, los deciles más pobres en el campo de menos ingresos, los trabajadores petroleros pues, apenas pintan en este sector. Si nos vamos a las pensiones, eso fue salud. Si nos vamos a las pensiones, también tenemos pensionados todavía tienen una mayor concentración en los deciles de altos ingresos y los de muy pocos ingresos o los de bajos ingresos, vean, por ejemplo, aquí los trabajadores del campo y los trabajadores pobres urbanos están muy poco representados, ¿no? Vean, ni siquiera digamos, alrededor de un 15-20% de los pensionados están en los primeros 5 deciles. Entonces hay una muy, muy fuerte concentración y además veremos más adelante, no solo concentración, sino en estos, una gran jerarquización. De tal manera que nos podemos acercar a esas ideas de que el 1% es el beneficiado en algunos elementos, ¿no? Bueno, vienen reformas sociales en los años 80, es lo que yo decía, la gran intervención política. O sea, se plantean críticas, la pobreza no se resuelve en el caso de México y podríamos decir en América Latina la gran década perdida, crece la pobreza de una manera muy importante, la desigualdad tampoco la resolvemos y entonces se generan reformas sociales que siguen a las reformas de mercado. O sea, primero fueron el corazón inicial de la reforma en América Latina fue la reforma de mercado en términos económicos y las reformas sociales van detrás, siguiendo esta pista, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, una práctica eliminación de subsidios a precios alimentarios en el caso mexicano, que eran elementos, digamos, de protección universal, el acceso a alimentos baratos. La privatización del sistema de pensiones en el caso de México fue toda una serie de intervenciones durante por lo menos 15 años, todavía no acabamos. Ahora el siguiente que está a la vista es la privatización del sistema de pensiones de los trabajadores de Pemex. Ahí va a estar pesadón el asunto por la posibilidad y el poder de la voz que tienen los petroleros, siguiendo el modelo chileno. Y después tenemos la focalización de las políticas sociales, el impulso
a las transferencias monetarias, ya veremos algunos elementos en términos de gasto y en términos de cobertura, oportunidades y adultos mayores. Y por otra parte, freno y debilitamiento de la seguridad social, sobre todo por el impacto al golpe salarial. Los salarios mínimos en México no dejan de bajar desde 1976 su poder de compra. De tal manera que el poder de compra del salario mínimo mexicano hoy en relación a 1975 es entre 20 y 25 de poder de compra en relación al 100 de 1976. Claro que primero fue un golpe muy fuerte y en los últimos 10, 15 años el salario mínimo prácticamente permanece sin movimiento en términos de capacidad de compra. Pero quisiera destacar esto que puse aquí en rojitas. Atención, digamos, las coaliciones mexicanas cercanas al Banco Mundial lo que plantean es, si vemos este panorama, la interpretación es la siguiente. La seguridad social beneficia a los ricos. La seguridad social es de los ricos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Intervenir la seguridad social, golpear la seguridad social e irnos a los pobres. Aquí es muy importante ver cómo interpretamos los deciles. El decil número 10 en México no es realmente representativo de los ricos. O sea, está truncada la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares, de donde salen estos deciles. ¿Por qué? Porque los ricos no están de a de veras ahí. Carlos Slim no está representado ahí y otros más. Entonces, lo que plantean autores como especialistas, Enrique Hernández Laos, Fernando Cortés y otros, lo que dicen, el decil 10 es sectores medios altos, pequeños empresarios, medianos empresarios, pero no está, digamos, el grueso de los ricos de nuestro país, ¿no? Bueno, entonces, este es el impacto que se da, la redistribución, la intervención en la política social. Vean que es la gráfica exactamente espejo de la anterior. Los deciles que están ahora, digamos, con las políticas sociales, salud del Seguro Popular, el Seguro Popular para los que no están... no conocen el caso mexicano, no es el seguridad social, es un nuevo seguro contributivo para los deciles más altos, pero no contributivo para los, de hecho, los tres primeros deciles. De hecho, se está convirtiendo en un acceso, en un seguro para los pobres, no solamente, pero que tienen acceso solamente a una parte de los servicios de salud. 13% de los servicios de la seguridad social, solamente 13 de cada 100 servicios en términos de promedio. Entonces, vean ustedes, están los deciles más pobres están en el Seguro Popular, no se ha llegado a la cobertura total. Este es un tema de discusión en México, pero no me voy a meter en él. Transferencias monetarias, oportunidades, todavía más concentrado en los deciles de menores ingresos, y el programa de adultos mayores, que es una especie de pensión no contributiva de alrededor de $40 mensuales para los adultos mayores de 70 años, y ahora está bajando hacia los 65 años, pero también aquí están incluidos los de la Ley de Derecho Social del Distrito Federal, que ese es diferente al programa federal, es una ley de derecho. Aquí tenemos, entonces vean también cómo los deciles más pobres reciben estas pensiones. Entonces tenemos la inversión de la redistribución. Entonces pareciera el mundo maravilloso. Ahora sí, los pobres fueron tomados en cuenta, la igualdad y la solución del problema de la pobreza. Efectivamente, vamos a ver, entre 97 que empieza Oportunidades, recuerden que Oportunidades es el primer programa de corte nacional de transferencias monetarias, Bolsa Familia fue el primero en el corte municipal con las experiencias municipales, pero hasta 2003 Lula lo unifica y lo convierte en los programas municipales, estatales, diferentes tipos de transferencias que había en Brasil, los convierte en uno solo, Bolsa Familia.
Bueno, entonces, desde 97 hasta 2010, porque yo estoy comparando 2010 en las gráficas, pero me puedo extender en realidad hasta 2013, se generaron programas con un incremento notable de la cobertura. Fíjense, para una población de 112 millones, oportunidades en 2010 llegó a 30 millones, en solamente, digamos, 13 años. O sea, es una intervención muy fuerte, ¿no?, en términos de cobertura. Adultos mayores, en solamente desde que empezó el programa, en unos 4 o 5 años, llegó una cobertura de 3 millones de ancianos. Y el Seguro Popular, en muy poco tiempo, igualó la cobertura de la Seguridad Social. En muy poco tiempo. Entonces, el éxito de los modelos focalizados de estas nuevas estrategias, todo bien. Se redujo la desigualdad, se redujo la pobreza. Fíjense, hoy voy a poner la gráfica de la desigualdad porque la pobreza ya la hemos mencionado muchas veces. Digo nada más rápidamente, entre 1992, que tenemos los datos del Coneval, y 2012, es prácticamente el mismo porcentaje de pobreza en términos de ingresos. En 92, 53%. En 2012, 52.3%. O sea, con esta gran intervención social, se redujo la pobreza en menos de un punto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la desigualdad? Tomo prestada esta gráfica de Fernando Cortés, estupenda, que ve la desigualdad desde 1997 hasta 2010, y vean la estabilidad en la desigualdad. Si ponemos una línea de tendencia, casi es en el 0.5. Si, casi una ligera tendencia, ligerísima hacia abajo. O sea, no reducimos la desigualdad en términos de mediano o largo plazo, no reducimos la pobreza. ¿Dónde está el éxito de los nuevos modelos de atención y de intervención social del Estado? ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas, precisamente, es que aquí está México, este coloreadito, esta es la desigualdad, y tenemos la desigualdad antes de impuestos, aquí está, más o menos alrededor de 50, y contando los impuestos, las transferencias públicas, los gastos sociales, no pasa nada, sigue casi la misma. Vean la diferencia, vamos a ver el caso de Francia, en donde la desigualdad de mercado es la misma que la de México. Pero con la intervención pública, es decir, el Estado social, hay una reducción de la desigualdad de alrededor de 22, 23 puntos. Entonces, en nuestros países, aquí están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México. Las instituciones de bienestar todavía no son suficientemente distributivas, redistributivas. Es más, en el caso mexicano voy a tratar de ilustrar que las instituciones sociales reproducen la desigualdad. En lugar de redistribuir, reproducen la desigualdad. Vean, por ejemplo, el gasto social. Vamos a empezar a ver, bueno, ¿qué pasó? Ni se reduce la desigualdad, ni se reduce la pobreza. Efectivamente, ¿por qué? Vean el gasto social total. En México, bajísimo. Primera cuestión, tenemos un gasto social muy bajo y una resistencia. La rebelión de los ricos, como dicen algunos. ¿Dónde está la rebelión de los de arriba en México? No pagar impuestos. Y cada intento de reforma fiscal, los grandes sectores, los grandes conglomerados van a hacer todo un intento de no es posible, no vamos a poder invertir, no nos dejan, el Estado quiere... Estamos viviendo eso ahorita y con una reforma fiscal bastante limitadona, ¿no? Entonces, con eso tenemos un gasto social que es la mitad, por ejemplo, del brasileño y la mitad de varios... países latinoamericanos. O sea, México destaca por muy bajo gasto social, en parte por la resistencia de la rebelión de los de arriba para no pagar impuestos.
vean muy bajo gasto social y vean el gasto en oportunidades para 30 millones y apenas 0.5%. O sea, las transferencias son tan bajas que no pintan en la desigualdad, como decimos en México. Realmente no impactan fuertemente la desigualdad hacia la baja. Y por otro lado, el gasto en pobreza de todos los mecanismos focalizadores, vean cómo ni siquiera llega con todo el cambio hacia la focalización, ni siquiera llega al 2%. Ahora, efectivamente vean que incrementa el gasto social en total e incrementa el gasto hacia la pobreza. Esto nos podíamos ir hacia atrás y en 2004, 2000 era mucho más bajo. O sea, esto es lo que ha aumentado, pero en términos muy bajos, de tal manera que la redistribución que se hace desde el sector público, desde el Estado, de las instituciones sociales, es muy, muy limitada. Vean el gasto en salud y en pensiones. Las barras son años, y vean ustedes cómo se ha ido incrementando el gasto en pensiones por los viejos legados de las pensiones del sistema corporativo. Aquí está, por ejemplo, vamos a ver ahora lo que cuestan, lo que significan las pensiones de Pemex comparadas con la del trabajador normal del Seguro Social. Bueno, está aumentando mucho las pensiones, y este es las pensiones en tanto por ciento del Producto Interno Bruto de los adultos mayores. O sea, son 3 millones de ancianos, pero el gasto apenas representa el 0.2% del Producto Interno Bruto. O sea que la transferencia, la redistribución es mínima. O sea, gran intervención, gran cobertura, pero con mínimos que no impactan ni en la desigualdad y muy poco en la pobreza. Y lo mismo de salud. Vean el gasto total público, muy poco en México, muy bajo. Gasto público, casi los 3 ya. Pero vean el seguro popular, que iguala a la cobertura de la seguridad social, apenas representa el 0.3%, el 0.3% exactamente del Producto Interno Bruto. O sea, con eso apenas se da 13% de los servicios. Y eso es bueno, digo, para quien no tenía nada, tener 13% de la seguridad social, pues ya es algo, ¿no? O sea, yo no lo veo en ese sentido tan negativo, sobre todo para el que vive en una situación de pobreza muy fuerte. Pero realmente muy poco impacto en la redistribución. Vean la jerarquización como un ejemplo. Está jerarquizado, segmentado y jerarquizado el sistema de salud. Ya vimos en varios ejemplos. Ahora, nada más un ejemplo ilustrativo, nada más. La jerarquización de las pensiones. En promedio, el trabajador del IMSS recibió en el año 2010 4,000 pesos de pensión. El anciano o el trabajador retirado, como ustedes quieran llamarle, recibió en promedio 4,000 mensuales. Un magistrado de la Suprema Corte recibió alrededor de 140 mil pesos. Los expresidentes de la República reciben cerca de 150 mil, pero el expresidente de la República además recibe secretarias, militares, un director que es pagado con sueldo de director, etcétera, toda una serie de cosas que eso lo dejo a un lado, ¿no? Pero vean, y si ponemos la pensión no contributiva de los adultos mayores, alrededor de un poquito menos de 600 pesos, la diferencia entre la pensión básica y la de un magistrado de la Suprema Corte es de 0 a 280. O sea, ciudadano de 0 frente a un ciudadano de 280. Y actualmente voy a hablar de la rebelión de los de arriba, los magistrados de la Suprema Corte, más adelante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya voy a terminar. Lo que decía Carlos, presencia de las inercias históricas del régimen de bienestar. O sea, el contenido bismarquiano de las instituciones de seguridad, del que nos hablaba Héctor Raúl, el contenido bismarquiano es: yo, trabajador del sector formal organizado,
obtengo una serie de derechos. Se construye la institución social a partir de los corporativos que buscan históricamente generar derechos para la corporación, no universales. Y son derechos muy legítimos en nuestra vida social, y no, o sea, los trabajadores luchamos por obtener, los trabajadores universitarios, los investigadores, pero es la fuga hacia adelante de Bruno Lottier, ¿no? El corazón que decía Carlos Barba hace rato también. No son visiones universales. Ustedes, a lo mejor algunos podrían decir, bueno, ¿dónde hay visiones universalistas? Sí ha habido sociedades en donde las coaliciones que se organizan pugnan por los derechos ciudadanos. El caso reciente es el caso de Corea del Sur, por ejemplo. O que todavía le falta muchísimo por llegar a tener un estado de bienestar más completo, o instituciones de corte universal. Van para allá, pero les falta mucho, como fue en el caso de Escandinavia. Los excluidos históricos de las instituciones siguen sin voz colectiva en los sistemas de protección. Y nada más, para concluir, pongo estas cuestiones. ¿Qué acciones colectivas se han dado en defensa de los derechos? De los derechos adquiridos. Por ejemplo, una gran lucha de los trabajadores del IMSS, o sea, los trabajadores que trabajan en el Instituto Mexicano de Seguridad, hicieron una lucha legítima, muy fuerte, para defender sus, digamos, derechos dentro de las instituciones. Y son sectores que están aquí, en estos deciles. Y sectores medios organizados en colectivos de defensa, pero sin una visión universal. Pero por otro lado, hay una rebelión organizada de los de arriba, de lo que yo le llamo la nobleza de Estado en nuestro país. O sea, hoy en día ustedes chequen, en nuestro país tenemos 32 entidades de la República, en las 32 entidades tenemos poder judicial, y vean cómo últimamente ha habido una lucha de los magistrados para codificar de una manera muy rígida sus pensiones para que en los próximos cambios no se les vayan a quitar. Y en general son pensiones como las que yo presenté de los magistrados de la Suprema Corte. O sea, quienes vigilan la constitucionalidad del país, lo que están haciendo es vigilando las ventajas de la nobleza de Estado y no las ventajas, digamos, de una sociedad universalista. En cambio, demanda colectiva para generar políticas frente a la pobreza, o sea, esto que veíamos hace rato, ¿esto surgió de demanda colectiva? No. En México no. En algunos otros países sí. Por ejemplo, es diferente al movimiento sanitarista de Brasil, al movimiento, por ejemplo, de jefes y jefas de hogar de Argentina, con una lucha desde abajo, y podríamos poner otros ejemplos en el mundo. En nuestro caso tenemos una demanda colectiva inexistente. Fuera de la lucha, por ejemplo, zapatista de 1994, en donde centraron sus demandas en comida, vivienda, salud, así lo decían, ¿no? Esa fue la demanda del movimiento zapatista. Pero no hubo una demanda organizada frente a las instituciones sociales. Entonces tenemos creación de programas por coaliciones de política tecnócratas restringidas. Oportunidades lo genera un grupo de tecnócratas organizados al interior del Estado, dirigidos por Santiago Levy, con una nueva visión, una tecnocracia social. El Seguro Popular también fue algo parecido. Viejos sanitaristas, pero con una visión fragmentaria de la universidad. Julio de la universidad, universalidad, Julio Frenk y otros, etc. O por decisiones del Congreso. La pensión de adulto mayores por lo menos fue una discusión dentro del Congreso en donde participaron y deliberaron algunos partidos, pero sin demanda organizada desde abajo, ¿no? Entonces termino con esto. Tenemos necesidad de transformación, y si podrían, voy a poner dos extremos sabiendo que hay muchas cosas en medio, por supuesto.
Pero por un lado tenemos una coalición pro mercado que sigue diciendo lo que hay que hacer es invertir en los pobres. La seguridad social es de los ricos. Hay que llevar a la baja la seguridad social porque es muy costosa, sobre todo en salud. Entonces, generar un movimiento hacia la baja en las instituciones sociales. Garantizar mínimos, protección primaria para todos y ya la protección más, digamos, sofisticada, hospitalaria, pues eso en el mercado se irá viendo, más o menos por ahí va. Pero ya vimos que en el largo plazo esto no afecta la desigualdad ni disminuye la pobreza. O sea, si seguimos con esta lógica de promercado y de invertir en los pobres, va a ser la peor solución para los pobres. Es decir, la pobreza la tendremos, a lo mejor en esta dinámica, por otro medio siglo. No exagero, hay cálculos que han hecho que con el crecimiento económico que tenemos y estas políticas, podremos llevarnos medio siglo, a diferencia de otros países. Necesitamos una nueva perspectiva, una necesidad de una nueva coalición. Si ustedes me dicen, a ver, ¿pero cómo? Bueno, si alguien tiene la respuesta, pues órale, pero es el punto precisamente. ¿Cómo podremos formar una nueva coalición que sea invertir en la universalización del sistema de protección? Ni a la vieja corporativa, a la vieja usanza, ni a la nueva focalizadora. Necesitamos una visión ciudadana, efectivamente, hacia el alza de las instituciones sociales, con una cobertura generalizada en calidad de sectores medios, que es, por ejemplo, IMSS-ISSSTE, que está bastante deteriorada, pero si logramos llegar ahí y remontar. Y por otro lado, al mismo tiempo, frenar las ventajas de la nobleza de Estado. Frenar la rebelión de los de arriba. De tal manera que logremos universalidad. Y aquí está el tema, ¿cómo podemos hacerle para que los trabajadores y los sectores medios tengan identidad de intereses? Ahí es donde se puede generar desde mi punto de vista la coalición. Cuando los sectores medios estén convencidos de que la inversión en las instituciones no los va a llevar hacia la baja y cuando los sectores pobres organizados puedan llevar hacia arriba las instituciones en calidad y en cobertura. Ese es el sueño. Muchas gracias. Thank you.